El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 menciona que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Los artículos 3 y 6 utilizan sucesivamente la expresión todo individuo tiene derecho, todo ser humano tiene derecho. El artículo 7 establece que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. La violación de los derechos humanos se hace en este país todos los días y en cada momento. Lo que sí, la parte positiva, podemos hablar en positivo, sí se ha logrado avanzar muchísimo desde hace ya casi 4 décadas cuando yo ingresé a esta Universidad Central. Yo pienso que, gracias a Dios, no ha sido tan fuerte la posición, pero sí siempre se siente un poco el temor a que un discapacitado entre a la universidad y quizás esos derechos a veces son violados. A veces hay escaleras y para que te ayuden a subir, no consigues a alguien que te ayude o ese tipo de inconvenientes de parte física. No se puede afirmar que actualmente se respetan los derechos humanos del discapacitado en la universidad. Sin embargo, pienso que esto se debe a una cuestión circunstancial, una cuestión histórica. El discapacitado venezolano viene de una raíz, vamos a decir, genética, congénita, en todo caso de accidente. No es responsabilidad del Estado, a diferencia de otros países como Alemania, Estados Unidos, donde las guerras obligaron a que los estados se responsabilizaran por el discapacitado. Aquí no, aquí el discapacitado es, desgraciadamente, a nivel político y a nivel estadístico, un accidente, una excepción. Y una excepción por la cual el Estado no se ha responsabilizado. Evidentemente, siendo la universidad un estado dentro del Estado, pues se ven los efectos. Bueno, los efectos son básicamente de que se tiene el concepto todavía de que el hecho, por ejemplo, de que un profesor le haga un examen oral a un alumno discapacitado es un favor. Se tiene el concepto de que el hecho de que se esté pendiente de hablar de frente cuando hay una persona con problemas auditivos es una conducta innecesaria. No se tiene la conciencia de responsabilidad. Por lo menos en la Escuela de Psicología tratamos en la medida de lo posible de ser muy justos, exigirles realmente lo que sí se les puede exigir y ayudarlos en todo lo posible. Yo creo que realmente para mí es una gran alegría cada vez que veo pues, que aquí en nuestra escuela se está trabajando porque hay una integración real en la Universidad Central de Venezuela con discapacidad. Acceso al trabajo por el efecto físico. Tal parece que uno pensara con los pies y no con la mente. Yo lo que quiero es quitar esto de la mente del ciudadano venezolano, que nosotros como personas discapacitadas somos capaces y tan aptos como los demás. Quiero quitar esa imagen tan negativa que tienen con respecto a los discapacitados, porque el hecho de que nosotros estemos aquí somos iguales a todos, nosotros no somos diferentes. Somos tan iguales como los demás y nos tratan tan iguales como los demás. Entonces eso debería de tomarse en cuenta en un futuro. Nosotros también somos gente, también tenemos derecho al acceso laboral fuera de la universidad y dentro de la universidad. ¿Y por qué murió?